Hello, 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 hey you. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey you, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Where anytime you feel the pain, hey you, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Well, you know that it's a fool who plays it cool by making the world a little colder. ¿Qué tal? ¿Lo habéis podido sacar? Bueno, no es tan complicado, ¿no? Igual un poco rara la parte esta de and anytime you feel the pain, hey you, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. En realidad los Beatles lo que hacen ahí es una bajada. And anytime you feel the pain, hey you, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Pero todavía puede valer con los tres acordes, ¿no? And anytime you feel the pain, hey you, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Es muy importante saber identificar dónde va cada acorde. El sol es la casa. El do es como el camino y el re es el destino. Después del destino vuelves a tu casa. Bueno, entonces empiezas siempre en, como en tu casa. Hey you. Y ya has llegado a un destino. Na, 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 na. And make... Vuelves a casa. Ahora va a pasar algo. Na, na, na. El do. Da, 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 da. Vuelves a casa. Da, 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 da. Tu destino y tu casa. De nuevo. ¿Lo veis? Empezar a distinguir eso es muy importante, porque luego veremos en posteriores vídeos que estos acordes tienen acordes asociados. Les vamos a llamar sus hermanos. El acorde de do, por ejemplo, tiene el acorde de la menor asociado, que es muy parecido. Y el acorde de re tiene el acorde de si menor asociado, y el acorde de sol tiene el acorde de mi menor asociado. Entonces muchas veces se intercambian entre ellos. Pero para empezar, es suficiente hacerlo con los acordes principales. La segunda cosa es el ritmo. No os obsesionéis con el ritmo. Hay un ritmo interno que hace que con dar un acorde, al principio del compás, hey you, don't make it bad. Aunque no sepáis lo que es un compás. Make it sad song. Aquí empieza otra cosa. Make it better. Ahora me pide otro acorde. Esto, hay que empezar a distinguir dónde están los cambios de acorde. Begin to make it better. Si ya domináis esta técnica, podéis empezar a dar dos. Perfecto. Y en futuros vídeos ya llegaremos a hacer esto. Vale. Y otro consejo. En la mano derecha, que la gente le suele liar bastante, cuando deis los acordes en sol, empezáis a darlo desde esta de arriba. En do, desde la segunda. Y en re, desde la tercera. La primera cuerda empezando por arriba, la segunda empezando por arriba y la tercera. No vale dar re así, suena mal. Ni vale dar do así, suena mal. How many roads must a man walk down? ¿Veis la primera nota que doy? Ahora el re. Como vosotros solo vais a tocar un acorde por compás, es más fácil, tenéis más tiempo para pensar. How many roads must a man walk down before they call him a man? Para el siguiente día. Vamos a introducir un cuarto acorde.
que ya os lo he avanzado antes un poquito. Es el hermano menor, por así decirlo, del acorde de sol. Mi menor. Son muy, muy parecidos, muy intercambiables. Es este acorde y además súper fácil de poner. La canción Viva la Vida de Coldplay son cuatro acordes. Los tres que os he enseñado y este nuevo que os he enseñado, que es el mi menor. I used to rule the world. She's good rise and gave the world. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to know. ¿Veis? Bueno, seguir sacando la canción. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.